Estamos en el lunes del vallenato, esta vez con Luis Mateus y la nueva generación y esas canciones románticas que definitivamente han logrado ganarse el cariño de todos los colombianos. Por favor, no se lo pierda, estará sensacional. Es Luis Mateus y la nueva generación. Bueno, seguimos con Luis Mateus y la nueva generación. Esta agrupación de Barrancabermeja que lleva ya 3 años en la escena musical. David Rendón es el acordeonero. Arrancaron muy bien, ¿no? Ya han grabado 2 CDs que han tenido gran figuración en todo el país. En Venezuela son ídolos, aquí en Colombia igualmente, ¿cierto, Luis? Bueno, sí, Jorge, es una lucha muy grande que se ha traído desde 1996, 1997 que grabamos la primera producción. Pero aquí estamos con el apoyo de todos ustedes, los colombianos, de toda la gente linda de Puerto Carreño, a nivel nacional e internacional, representando nuestra tierra, Barranca Bermeja. Muy bien, David, muy buenas noches. Y aquí le presento a este público de Puerto Carreño, del departamento del Vichada. Muy buenas noches, Jorge, complacido de verdad con esta gente tan linda que nos apoya. Y yo pienso que con nuestro mensaje de paz lo vamos a transmitir en todo el mundo y que hace la mano toda la gente que quiere la paz de Colombia. Todos queremos la paz, mi estimado David. ¿Ha participado en el Festival Vallenato usted? No he tenido la oportunidad, pero si Dios me tiene con vida, a partir del otro año voy a participar. Es uno de sus sueños llegar a ser rey vallenato, ¿cierto? Si Dios me lo permite. Bueno, pues mucha suerte. Luis Mateus y la nueva generación hoy en el Show de las Estrellas. Siga usted cantándole a esta gente del Vichada y a todo el público de Colombia que a través del Show de las Estrellas lo ve en todo el país. Luis Mateus. Gracias, Jorge. Qué triste es vivir tan solo, señor. Quiero escuchar de tus labios.
Yo sé que...